llegaron primero que el sol con la luz del día. A las 3 de la madrugada ya estaba bloqueado el paso que conduce desde Altos de Toncontín hacia el sector de la Ramón Villeda Morales, represa La Concepción. Vecinos de al menos 15 comunidades, cansados del mal estado de las calles, protestaron, exigiendo una reparación inmediata o la construcción de una nueva carretera. Esta lucha la tenemos desde el mes de febrero de este año. Ustedes nos acompañaron cuando tuvimos la toma en la rotonda, ¿verdad? Ese día nos llamaron a lo que es la alcaldía municipal para que fuéramos a hacer un convenio con el alcalde. Nos reunimos con ellos, llegamos a un acuerdo, firmamos un documento y ellos han incumplido lo que es realmente lo que es el convenio, ¿verdad? De ahí sucedió de que nos mandaron a otra empresa. Nos han cambiado 3 empresas. Ahora están diciendo que responsable es la CIP. Entonces nosotros como comunidad de la Vida Morales estamos en ese dilema. No sabemos a qué institución del gobierno podernos abocar. Lo que pasa es que si no nos ponemos en protesta, no nos van a reparar las calles. Está en pésimo estado las calles. Todo este año hemos estado en esta lucha y no nos han resuelto nada. Vinieron las maquinarias a hacer la pantalla, por decirlo así, que iban a reparar y reparan lo bueno. Lo pésimo que es en la Vida Morales, no reparan nada. El ministro de la CID, el ingeniero Octavio Pineda, llegó para poder escuchar esta petición y después de un compromiso agendado para dentro de 14 días, el tráfico se normalizó. Un total de los 7 kilómetros ya dio su vida útil y bueno, es un proyecto que ya teníamos dentro de la Secretaría y que lamentablemente no se pudo ejecutar por el contratista que tenía asignado este proyecto, y lo que hicimos fue una rescisión por mutuo acuerdo. O sea, nos pusimos en el entendido que vamos a rescindir el contrato, pero eso no quiere decir que los fondos se pierden, sino que simplemente se va a hacer un nuevo proceso para poder ejecutar la obra. Y ya di los plazos. Este estado de la calle es pésimo. Los vehículos más bajos se dañan a diario. Los autobuses, el transporte público como ser taxi y mototaxi se ha vuelto más caro y se dificulta el paso en horario normal debido a la condición en la que está la carretera principal. Esperamos que los ayuden aquí en la calle porque siempre que vienen varones a reparar la calle solo le tiran una capita como de 4 o 3 pulgadas de ancho, ligerito, ya está dañada. Tapan un bache, dejan otro bache, al contrario, ligerito, ya está dañada. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo al alcalde es que los ayude, porque también somos seres humanos y pagamos bienes inmuebles, y aquí hay más de 10.000 carros que pagamos matrícula de carro. Se destruyen balineras, rótulas, muñequines, amortiguadores, y todos los que aquí trabajamos somos luchadores. Todas las compañías que han venido aquí, pues, no han hecho absolutamente nada, pues. Nosotros queremos algo concreto, pues, que los arreglen la calle. Son 7 kilómetros lo que nosotros pedimos. Porque la Vía de la Concepción, ellos brincaron para allá. Tenían que arreglar primero la calle principal, que es lo que nosotros necesitamos. Le pedimos a las autoridades que se presenten y que tengamos un diálogo, pues, para que podamos platicar con ellos. Mientras ellos no vengan, seguimos siempre en las tomas. En 14 días, los habitantes de la Ramón Villeda Morales y al menos 15 colonias tendrán una mejor carretera, gracias al compromiso del ministro de la CID, Octavio Pineda, y el patronato representante de ellos. La protesta empezó a las 2 de la madrugada, junto a Alan Godoy y con la edición de Julio Rivera. Soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital. 7:24 minutos, son 3 protestas las que se han registrado este miércoles en la capital de la República. Vamos a ver la imagen de los 3 lugares a donde precisamente...